A pesar que hubo alcaldes que desestimaron la invitación del gerente del aeropuerto, otros enviaron delegados a sumarse a la asistencia de representantes de entidades e instituciones interesadas en que los habitantes de la región tengan la alternativa aérea para salir y llegar a Ocaña. Hay una muy buena noticia, la próxima semana va a haber un comité en la ciudad de Bogotá, hablando no solamente con la aeronáutica, sino con el ministerio y algunas empresas, y se le va a entregar también el documento al presidente de la República, con el fin de que en los 450 años, en el marco de esta gran celebración para esta región, pues tengamos unos vuelos comerciales hacia el municipio de Ocaña, que facilite la reactivación de muchos sectores, como el turismo, como el sector agroindustrial, y que realmente sea un puente para suplir muchas necesidades que padecemos los habitantes en esta región. El tramo entre Ocaña y Aguas Claras está en óptimas condiciones. Los usuarios del aeropuerto y del tramo hasta el corregimiento cuentan con un trayecto en el que, además del buen estado, hay presencia permanente de fuerza pública ejerciendo controles y seguridad a la entrada de la terminal aérea. Seguir haciendo el mantenimiento, reforzamiento al mejoramiento de la señalización horizontal y vertical. Hay que brindarle la seguridad vial a los usuarios que vengan desde la ciudad de Ocaña y usen aquí las instalaciones del aeropuerto. Ese es, digamos, un compromiso que tiene misionalmente el Instituto Nacional de Vías, garantizar la transitabilidad, sobre todo con la seguridad vial a los usuarios. Uno de los incentivos para que los habitantes de la región viajen en avión es el control a los precios de los tiquetes. Para esto, desde la Cámara de Comercio se trabaja con el fin de que las aerolíneas manejen tarifas que estén al alcance del bolsillo de los usuarios. Incluso hemos tratado de hablar y tenemos pendiente por enviar alguna comunicación al ministerio correspondiente del gobierno para hacer un análisis sobre las tasas aeroportuarias que encarecen mucho la operación, a ver si es posible que por la situación del territorio, por las dificultades del conflicto armado y todo lo demás que vive el territorio, pueda ser posible que analicen las formas de eliminar o reducir estas tasas que encarecen la operación del aeropuerto. Hay dos alternativas que se manejan para activar vuelos comerciales para Ocaña. Una tiene que ver con el interés que tiene una empresa privada y otra sería que los ocañeros tuvieran su propia empresa. Ya se envió una documentación a una aerolínea para operar una vez a la semana en la frecuencia directa Bogotá-Ocaña. Y tenemos la otra propuesta, que va a ser una empresa ocañera. Ya se están negociaciones con el capitán Alfredo Contreras de Bogotá, que iba a venir hoy, pero encontrarse en Cali no alcanza a llegar, ¿sí? Y es fundar la empresa, que Ocaña tenga sus aviones, sus hangares aquí, y buscar las perspectivas de que esa empresa crezca no solamente Ocaña-Cúcuta, sino varias rutas a nivel nacional. El aeropuerto Aguas Claras cuenta con una infraestructura adecuada para garantizar un buen servicio. Mientras que se hacen las gestiones para atraer empresas aéreas, se están adelantando trabajos para garantizar la seguridad aérea y comodidad de usuarios. Sí, estamos en un proceso de mejoramiento. Las instituciones, soy del pensamiento que no podemos dejarla deteriorar. Desde el mes de noviembre y años atrás, están haciendo unas inversiones en el mejoramiento de la torre. Se están adecuando unos vidrios acústicos que permita una mejor visibilidad a quienes vayan a operar desde la torre. Estamos haciendo un mejoramiento de canales, se ampliaron los parqueaderos para 8 cupos más, se mejoró la terminal, se pintó, se hizo unas refacciones, se van a mejorar las baterías sanitarias, se hizo unos taludes de reforzamiento de las cabeceras. En fin, tenemos una infraestructura digna y que es un patrimonio de los cuales los ocañeros nos debemos sentir orgullosos. Durante el encuentro, los asistentes conocieron las condiciones actuales del aeropuerto Aguas Claras, que este año podría ser uno de los ejes turísticos en el marco de los 450 años de fundación de Ocaña. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.